ni al Comité de Senadores de la UDI, delitos vinculados a las asignaciones parlamentarias. El Consejo de Defensa del Estado se había querellado en 2015 contra el senador por malversación de caudales públicos. Sin embargo, ahora decidió recalificar el delito por el de fraude al fisco. Estamos hablando de más de 150 millones de pesos. Estamos hablando de una pena que tiene pena de crimen, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Entonces no es una pena menor y es una cuestión que lógicamente ayudará para discutir las medidas cautelares que se solicitarán eventualmente en las audiencias de formalizaciones que se realizarán tanto del senador Jaime Orpiz como de las personas que emitieron esta boleta. Ampliación de querella a menos de 2 semanas de que la Corte de Apelaciones de Santiago desaforara al senador. La defensa del parlamentario espera que se conozca el fallo de dicha decisión para recurrir a la Corte Suprema y ver si el máximo tribunal del país confirma que Jaime Orpiz perdió la inmunidad parlamentaria por sus actos en el caso Corpesca. Felipe Leiva, CNN Chile. En edificios Civic 2 y 3 de Concepción, inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3 con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. ¡Apúrate! Solo por enero 7% de descuento. Y te regalamos 10 gigas por hasta 10 meses para disfrutar. Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. WOM, nadie te da más. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl. Bien, ya estamos de vuelta con más informaciones. En marzo comenzarán las primeras reuniones para definir los cambios a la ley de pesca, modificaciones que tendrían como base una propuesta de 3 senadores y que lleva ya 6 meses esperando a ser vista por la sala del Senado y que se reactivó luego del proyecto presentado por el Partido Comunista, que pidió la anulación de la también llamada Ley Longueira. A puerta cerrada se realizó el encuentro que reunió a personeros de gobierno con parlamentarios de la nueva mayoría. El objetivo era comenzar a coordinar el programa de una modificación a la ley de pesca. Esta ley volvió al protagonismo luego que diputados del Partido Comunista presentaran un proyecto de ley para anularla. Trámite que duró 2 semanas para ser visto por la sala y que finalmente fue admitido por el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez, con fuertes polémicas. Críticas que pudieron activar una propuesta de 7 puntos de 3 senadores de la nueva mayoría que esperaba su turno para ser revisada por la sala. Con una moción que hemos presentado hace más de 6 meses, que está aprobada en general, que está para tabla en sala, y por cierto transmitirle al gobierno los puntos centrales que nosotros hemos establecido como importantes de modificar la actual ley de pesca. Y si bien los parlamentarios de izquierda solo pensaban en la anulación de la también llamada Ley Longueira, ahora acordaron trabajar con el gobierno para modificar la iniciativa. Evidentemente, si esa posibilidad ocurre de tener una nueva ley de pesca a través de modificaciones profundas que contemplen lo que para nosotros es un principio ético de la política, que es no se puede indemnizar a una empresa que obtuvo en forma dolosa un beneficio económico sobre la base de un recurso, de un patrimonio que es propiedad de todos los chilenos, a nosotros nos parece que vamos a avanzar en la dirección correcta. El Partido Comunista descartó retirar el proyecto de anulación de la ley de pesca que ahora espera ser revisado por la Comisión de Constitución. Y ante esto, el gobierno tampoco cambia su parecer sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa y sigue evaluando la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional de ser necesario, mientras se sentarán con los parlamentarios para analizar los cambios.
los parlamentarios han hecho propuestas, nosotros tenemos nuestro marco de modificaciones y vamos a trabajarlos en marzo de forma tal de concordar, de buscar un acuerdo, de buscar espacios de consenso respecto a las modificaciones, a hacer propuestas. Un escenario político que enfrenta al Partido Comunista con su gobierno por una ley de pesca que consideran discriminatoria, pero que tuvo la aprobación de la mayoría de los parlamentarios en el año 2012. Bueno, y seguimos en este tema porque durante una hora sonaron las bocinas de los barcos de los principales puertos del país. La flota industrial pesquera manifestó así su rechazo a la posible anulación de la ley de pesca. Entre las 11 y las 12 del día sonaron las bocinas.